Además, te dicen que es una variable cuantitativa discreta, número de personas de la unidad familiar. El número de personas que hay en una familia. 5. Voy a copiar todos los números. 4, 3, 5, 3, 5, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 6, me cae número ahí, 4, 4, 6, 4, 4. ¿Vale? Voy a asegurarme de que está bien. 5, 4, 3, 5, 3, 5. Tú lo tienes ahí, ¿no? Mira, ve, anda. Que aquí es que es muy fácil equivocarse. Está bien, ¿vale? Me piden la tabla de frecuencia, ¿vale? Lo que hemos hecho antes. Pero aquí es cuantitativa. La variable es el número de personas de la unidad familiar. Y nos vamos a llamar NI, ¿vale? A la frecuencia absoluta. El número de veces que aparece cada número. El más chico es el 3 y el más grande es el 6, ¿no? Te voy a poner 3, 4, 5 y 6. Y entonces yo lo voy a contar como yo lo cuento. 5, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 6. 4, 4, 4, 4 y un 6. Hay 4 familias que tienen 3 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18 que tienen 4 personas. 5 que tienen 5 personas y 4 que tienen 6 personas. ¿Vale? Vamos a contar que hay 31. Vamos a decir 31 números. ¿Está bien? Supuestamente, ¿vale? Y este sí que ya es de los buenos. Porque te dice, calcula todo, absolutamente todo. ¿Vale? Media. ¿Qué es la media? La media es el número medio de personas por familia. Entonces, lo que voy a hacer es contar cuántas personas hay en total, multiplicando XY por NI. Es decir, hay 4 familias de 3 personas. Esos son 12 personas. ¿Vale? Hay 18 familias de 4 personas. Esas son 72 personas. Hay 5 familias de 5 personas. Esas son 25 personas. Y hay 4 familias de 6 personas. Son 24 personas. ¿Vale? En total son 12 más 72 más 25 más 24. 133 personas. ¿Vale? A ver, ¿qué hacemos con esto? La media, tú ya sabes qué era. ¿Qué era la media? No sé si tendrás la fórmula por ahí, pero yo te la voy a poner. La media tiene este símbolo, sumatorio de XY por NI, que es al fin y al cabo esto, la suma de todos estos números, de todas las multiplicaciones, entre la suma de las NI, que al fin y al cabo es el número de familias que hay. ¿Vale? Entonces yo lo que divido es el número total de personas entre el número total de familias. Y eso me da 4,29. La media es 4,29. Un poquito más de 4. ¿Vale? Tú fíjate que hay la mayoría de las familias tienen 4. Pero hay menos familias que tienen 3 y hay más que tienen 5 y 6. Entonces te sale un poquito más de 4. ¿Vale? Media. Moda. ¿Qué?
La moda es el valor que más se repite. ¿Cuál es el valor que más se repite? El 4. Pues entonces la moda es 4. Moda igual a 4. Puede ser bimodal, o sea, pues podría darse que aquí fuera 16 tú pondrías moda 4 y 5. En este caso no es así. Mediana. No hay fórmula, ¿eh? El que tenga más de aquí, ese. No hace falta hacer ninguna fórmula. Mediana. ¡Ajá! A ver, ¿cómo te explico yo la mediana? Pues la mediana hay dos formas de hacerla. Y yo te voy a explicar la fácil. Ya me contarás tú cuando te lo expliquen cómo te lo explican. La fácil, que es fácil, pero un peñazo. Porque tienes que poner todos los números ordenados. Es decir, aparece cuatro veces el 3, pues tú pones 3, 3, 3, 3. Aparece 18 veces 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aparece 5 veces 5. 3, 4 y 5. Y aparece 4 veces el 6. 2, 3 y 4. Y tienes que mirar el número que está en medio, ¿vale? La mediana es valor que deja por debajo a la mitad de la población. Entonces, como aquí hay 31 números, tú te vas a 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4. La mediana es 4. Tú lo que tienes que hacer es coger 31 y dividirlo entre 2. Y eso te da 15,5. Y siempre lo redondea hacia arriba. Te puede resultar. Entonces está, ojo, cuidado, la mediana es 16. 16 es la posición de la mediana, ¿vale? Porque deja 15 por aquí y 15 por aquí. ¿Vale? Si fueran, yo qué sé, 6 números, 2, 2, 3, 4, 4, 5, pues entonces tendrías que coger los dos de en medio y hacer la media. 3 más 4 entre 2, la mediana sería 3,5. Porque no es impar, como no es impar, no hay ningún número en medio. Entonces coge los dos que hay alrededor y le hace la mediana. Luego, recorrido. El recorrido es muy fácil. Nah, recorrido es diferencia entre el valor mayor y menor de x. Y aquí es una chorrada. Pues sería 6 menos 3. 3. ¿Vale? Siguiente. Varianza, que es la que a mí me gusta. La varianza a mí me gusta. No es algo
así en principio, que se vea fácil, pues una cuenta dice que hay que hacer x cuadrado por n, ¿vale? La primera que hace es esa columna. Yo para esa columna no hago esto al cuadrado por esto. Yo me cojo esto, que lo tengo ya, xy y xy por ny. Y multiplico esto por esto y me da esto. Y tardo menos, que si tengo que escribir todos los números al cuadrado. 3 por 12, 36. Sí. Si tienes ganas de equivocarte, hazlo.593. Y ahora la varianza es esta fórmula. No te asustes, la suma de esta columna entre la suma de esta, dividido esta, ¿qué pasa? Menos la media al cuadrado. ¿No te has perdido de qué, tía? Sumatorio de las x cuadrado de ny, para eso hemos hecho esta columna, para la varianza. Esta se hace para la varianza. La suma esta entre esta, la media era esta entre esta, y la varianza es esta entre esta menos la media al cuadrado. Yo es que lo veo todo fácil, yo no me complico. 31 familias menos la media que daba 0,72. Ahora vamos a ver el sentido que tiene, ¿vale? Es fácil. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Fíjate tú qué cosa. Tan simple. ¿Vale? Pero lo bonito es el significado. Hay un dibujo que es como una. No, una cosa así. La campana de Gauss. ¿Eso? ¿No? Sí, más o menos eso. Lo que pasa es que mi letra a lo mejor un poco regulera, ¿vale? Sí, pero es eso, ¿vale? Lo que tú dices. Lo que pasa es que mi griego no. ¿Vale? La desviación típica. Esto es la varianza. Y esto es la desviación típica. ¿Vale? ¿Qué sentido tiene la desviación típica? Tiene un sentido. Mi padre tenía que ir a la zapatería. Mi padre vendía aquí zapatos. Entonces tenía que pedir según los números que tenía la gente. Podría ser que a lo mejor la mayoría de la gente tenía un 38, ¿vale? Entonces él pedía.
Más del 38 porque la media era 38. Y menos de esto porque había menos gente que tenía estos números de zapatos. Esta distribución y esta que te voy a escribir. Imagínate que todo el mundo tuviera el 38. ¿Vale? Tienen la misma media. Si tú haces la media de esto y tú haces la media de esto, te da los dos 38. Pero las dos distribuciones no son iguales. La división típica indica cuánto de repartida está la distribución. Cuanto mayor sea, más repartida está. Esta tendría división típica 0. Porque no se desvía del 38 y esta tenía una división típica mayor. Y si te vas y hay un niño que tiene un 30, otro que tiene un 38 y un hombre muy grande que tiene un 50, aquí la división típica es exagerada. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que la división típica sea 0,65. Pues quiere decir que más o menos, quítale a la media, que es 4,29, quítale por un lado la división típica y súmasela por el otro lado. Esto no sé si te va a caer, pero es divertido. 4,29 menos 0,65, 3,44. Y 4,29 más 0,65, 5,14. Eso quiere decir que el número de miembros de una familia está entre 3,5 y 5. La mayoría tienen 4, unos poquitos tienen 3 y otros poquitos tienen 5. El 6 es residual, casi no hay familia, aunque tengan casi igual que 3, pero es muy poco. O sea, el grueso está concentrado en el 4. La media es un poquito más de 4. Y hay poquitos que tienen, van a tener entre más de 3,5 y menos de 5, la mayoría. Es una medida de lo repartida que está. Cuanto mayor sea, más repartida está. Ya está. ¿Y eso cómo se llama? Desviación típica. Ah, también va con... Sí, pero esto no, esto te lo he hecho para que veas más o menos en esta distribución, ¿para qué sirve? Para ver más o menos cómo está repartida. Qué bonito es esto. Cuanto mayor sea la desviación típica, más repartida está. Y coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación típica partida la media. Y sirve para comparar dos distribuciones. Pues yo te voy a enseñar a calcularla y ya tú veremos más adelante si hay alguno que la tenemos que comparar. También es una medida de la variación, pero con respecto a la media. Para poder comparar dos distribuciones que tienen distintas medias. A ver cuál está más separada. Por eso cuando te salga un ejercicio lo hacemos. Por ahora, con que sepa calcularlo me vale. Venga. Ah, no. Me falta el diagrama de barra. ¿Vale? ¿Qué es el diagrama de barra? ¿Puedo borrar esto o no? Vamos a ver, hay dos tipos de diagramas que son el diagrama de barra y el histograma, que son muy parecidos. El diagrama de barra es cuando es discreta, ¿vale? Se usa cuando es discreta. Si es discreta, pues tú pones aquí el 3, el 4, el 5 y el 6 y vas midiendo, pues hasta 18 tiene que llegar. Pues pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ...3... llega al 4... ...4... llega al 18... ...5... llega al 5... ...y 6 llega al 4... ...y sería poner una barrita aquí... ...ya está... ...no, pues poner una barrita un poquito más gorda... ...¿vale? Pero... ...eso no... ...y el histograma es cuando la variable es continua... ...por ejemplo, si son las alturas de los chavales del instituto... De 1,60 a 1,70, de 1,70 a 1,80, de 1,80 a 1,90. Entonces la barra sería entera, ¿vale? Pero es la misma idea. En este caso nos piden que una es discreta, puede valer. Puedes tener 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos, 6 hermanos. ¿Vale? Y cada uno va
En el 3, puedo hacer una línea, puedo hacer una cosa un poquito más gorda para que se vea mejor. Y aquí es continuo. ¿Cuántos niños hay entre 1,60 y 1,70? Pues 3 niños. ¿Cuántos hay? Pues 10 niños. ¿Cuántos hay entre 1,60 y 1,90? 3 niños. ¿Vale?